Si le has dado play a este video, has entrado al canal de la Iggy, a mi mundo, al canal de la reina de YouTube. Esta reina que te invita a que tú también te pongas tu corona. Como ustedes saben, mi canal es un canal de blog, de belleza, de todo un poquito, pero me gusta tocar muchos temas que sean muy importantes para todos. Y hoy les voy a hablar del bullying, de los haters y de los asesinos. Muchas veces las personas piensan que solamente matar a una persona se hace con armas. Y yo quiero decirles a ustedes que hay muchas formas de destruir, de matar, de asesinar a un ser humano. No importa su edad, su condición, no importa nada. Y de eso se trata el video de hoy. Ustedes saben que soy una mujer que entré a esta comunidad a ponerle fin al tabú que la belleza solamente es un side en una mujer, un tamaño y una edad y la juventud. Entré a YouTube a demostrarle al mundo que he podido tener un canal grande siendo una señora madura. Le he demostrado al mundo y al universo que todas podemos lograr sueños. Y en un mundo de tanta competencia, de juventud, de tanta belleza, he podido salir adelante y eso me hace muy feliz. Y con esto le quiero decir al mundo y a todas las mujeres que no importa la edad que tú tengas, no importa cómo tú seas, tú puedes lograr todas las metas así como yo lo he logrado todas mis metas en mi vida. Hoy este video lo voy a dedicar a todas las personas que han perdido su vida y a muchos niños también por personas como esas personas que son de bullying, esas personas que son haters. Cuando las personas entran a YouTube y empiezan a hablar de otras personas, a difamarlas, a caerle a una persona aún sin conocerla, a difamarla, ya esas personas son asesinas. Y así yo las llamo, no las llamo haters, yo las llamo asesina. Y yo pienso que debería de haber cárcel para esas personas, que debería de haber castigo para esas personas, porque personas como son así, Heidi, son personas que han llegado a matar niños, no con arma, pero sí con hechos. Son personas que ya han dejado de vivir, son personas que no se quieren, son personas que son tan poquita cosa que las divierte hablar de otra persona. Quiero decirles que hay muchas youtubers que han tenido que cerrar su canal por personas que son haters, personas asesinas, personas que disfrutan cuando piensan que están haciéndole daños a otras personas. Recuerden que todos los niños y todas las personas no tienen la misma fortaleza. Por eso es que yo estoy aquí, por eso es que cada día detrás de mis videos de belleza, en el medio o al empezar, yo doy mucho autoestima, porque yo quiero preparar a la mujer joven y a la mujer mayor para que nunca se sienta intimidada por haters, por personas que le gusta el bullying, por personas asesinas. Yo quiero decirles a ustedes que yo soy un ejemplo de una mujer guerrera y yo siempre me echo flores porque me amo, porque me quiero y porque me respeto. Y soy una mujer que claro que me han hecho bullying en esta plataforma, claro que tengo haters, pero ninguna va a poder conmigo. Lo que han hecho es ponerme más famosa, tener más suscriptores y que la gente me quiera. Con eso le he demostrado a esas personas que son haters de mi canal y de mi persona que conmigo no se puede, que sus risas, que sus burlas, que sus comentarios, de todo eso siempre he sacado algo a favor mío. La gente me ama, la gente me quiere. Mi canal crece 1,000 suscriptores casi todos los días y voy para el millón. ¿Saben por qué? Porque mi canal es de amor, de paz, de una señora que respeta y que se respeta a ella misma, que es una mujer fuerte como una roca, a pesar de sentirme que soy delicada como una mariposa, como todas las mujeres, también me siento que soy una leona para defenderme de todo.
Y esto es lo que yo quiero que tú que me sigues y que tal vez pasas por mi canal, que aprendan a defenderse, a ser mujeres que no se dobleguen de nadie y no hacerle caso a esas personas que piensan que son comentarios continuos, porque son personas que le van detrás de una persona por meses, por años y no les importa perder su vida, no les importa cada día ir detrás de esas personas. Por eso son peores que asesinas y asesinos. Quiero decirles a ustedes que yo estoy en esta plataforma para decir lo bueno y lo malo. Es un canal donde yo soy la youtuber y yo sé cuál video voy a poner cada día y siempre voy a luchar contra el bullying, contra las personas que quieren derrotar a otras personas, porque sé que cuando hago un video de esto, muchas personas abren sus ojos y siguen adelante. En este momento hay muchos niños, hay muchas personas dentro de una burbuja, personas que sí tuvieran futuro, personas que sí pudieran aportar cosas lindas a la humanidad. Sin embargo, están muertas o están en depresión porque personas asesinas, personas de bullying, hating, solamente están pendientes de a ver a quién se llevan al infierno donde viven. Yo quiero decirles a ustedes, si eres youtuber, si no eres youtuber, si tienes hate en tu canal, que sigas adelante, que le demuestres a esas mismas personas que tú eres una persona fuerte y que tú vas a llegar donde tú quieres. Yo llegué y a mí sí me han hecho bullying, a mí sí he tratado muchas haters en mi canal, pero les he demostrado a todas que yo soy fuerte y que aquí está la Iggy y que voy a seguir hasta el millón y mucho más, porque mi objetivo no es venir a hacer el mal, mi objetivo es poner a todo el mundo en su lugar y no ha nacido una persona que piense que me va a poner a mí un pie delante. Quiero decirles a ustedes que las amenazas es otra parte del bullying, de las haters. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pueden hacer lo que les dé la gana. Pueden decir los que les dé la gana. Y yo voy a hacer lo que me dé la gana en YouTube. Yo voy a ser la reina toda mi vida. Mi corona nadie me la quita, mi corona nadie me la mueve, mi corona nadie me la tumba. Y el día que se caiga, me levanto y me la pongo con más fuerza. Porque nadie, aún sean miles de hate, miles de bullying, no les voy a hacer caso. Y cada palabra, cada comentario que hagan de ustedes, eso lo pueden tomar para hacer cosas afirmativas, positivas a su vida. Hablen mucho con sus hijos, porque esas personas que hacen bullying, esas haters que son personas ya mayores y adultas, tienen hijos, tienen nietos, tienen hijas y le están enseñando a que sean igual que ellas. Por eso se va propagando el bullying, por eso se va propagando las haters, por eso se va provocando asesinas y asesinos, por eso destruyen más personas y niños. A esas personas no le importa matar a nadie. A esas haters, a esas personas que hacen bullying, no les interesa ofender, difamar, ni hacerle el daño a cualquiera persona. Yo quisiera gritarle al mundo entero y quisiera que ustedes le dieran share a este video para que más personas supieran de esto y se levanten y no caigan en la tentación, no caigan en las garras de esas asesinas y asesinos, de haters y personas que usan el bullying para destruir, para sacarse de su vida toda esa trauma y todos esos dolores que llevan arrastrando de por vida. Quiero decirles a ustedes que la persona que con su nombre o sin su nombre difama, habla de una persona es porque tiene mucho rencor, mucho odio en su vida y esa persona burlona va a hacer todo lo posible por destruir una persona, pero la persona se destruye si quiere. Deja que digan, que hablen, que comente, tú sigue adelante. Recuerda que la persona que no existe, la persona que no hace nada en la vida, nadie la menciona y nadie quiere imitarla y nadie quiere ser como ella. Quiero decirles a ustedes que muchas de las personas que hacen bullying, muchas de las haters, cuando critican a una persona, en realidad, en su interior, se mueren por ser
ser esas personas, pero sabe que nunca van a ser como ellas o ellos, y entonces atacan, atacan sin piedad, sin medida, y van a seguir y nunca, nunca ya van a poder salir de estar detrás de esa persona. Van a hacer todo porque piensan que un día se van a salir con la suya y que van a destruir a esa persona. Por eso está la Egi, porque la Egi es dulce, bonita y es muy inteligente, pero también tiene las garras para decirles a ustedes que no se dejen de nadie, que defiendan su vida, defiendan sus sueños y defiendan sus metas, y hablen muchísimo con sus hijos, con sus nietos, con sus familiares, para que sean personas que se vayan formando muy fuerte y no caigan en las garras de esas personas asesinas, porque debería de haber una prisión, debería de haber años de cárcel para todas esas personas que hacen bullying. Debería de haber una medida donde la persona, cuando hace bullying, a todos esos haters que lo que entran es a decir suciedades y a tratar de dañar el mundo, deberían de tener cadena perpetua, deberían de tener la máxima pena para que se dejen de destruir a los niños, a las personas, a las mujeres, a los caballeros, a todas las personas, porque eso es lo único que hacen, hacer el mal. Son peor que el virus que anda por aquí y por allá, son peores que la peor enfermedad, porque son personas que están enfermas, son personas que le dicen a otras personas las cosas que ellos saben que son. Por ejemplo, si es una persona con mucho trauma, con mucha tristeza, con mucho vacío en su vida, con mucha depresión, ansiedad, tristeza, le va a decir a otra persona que ella tiene o él tiene todos esos síntomas, porque sabe que está sacando todo lo que siente, todo lo que sabe que tiene en su vida para achacárselo a otras personas. Quiero decirles a ustedes que este video lo estoy haciendo en memoria de todos los niños que han perdido su vida por hacerle bullying en las escuelas, afuera, en los parques, donde sea. Y para todas las personas mayores también que han perdido su vida por estar en garras con personas que no tienen alma, que no tienen corazón, que perdieron su vida no tiene sentido, que viven en una burbuja de tristeza, de complejo y de mucha soledad. Quiero decirles a ustedes que soy una mujer que le da gracias a Dios todos los días por tener el carácter y la fortaleza que tengo. Soy una mujer fuerte y que siempre he tratado de las cosas que vengan en mala forma, yo darle la vuelta y volverla en buena. Soy de esas personas que coge una piedra, y ya ustedes me conocen, que todo lo que toca la Egi lo vuelve en una belleza. Y ustedes pueden ver cómo es mi rostro a casi 60 años. No hay una persona que me conozca en persona que pueda decir que yo tengo esta edad. Y eso se lo debo a tener la paz, la armonía y esa conexión que tengo con Dios, con el universo, con la Virgen. Y me siento una mujer muy capaz de tener este hermoso canal para decirle al mundo entero no más bullying, no más hate y menos asesinas y asesinos. Si tú eres una hate y estás viendo mi video, tú eres una asesina, tú eres un asesino, tú eres capaz de matar a niños, a personas, tú eres capaz de hacer todo lo que tú puedas hacer por tratar de llenarte ese vacío que tú tienes en tu vida. Y lo único que se merecen es que le den cárcel, que venga la justicia y le tome lo que tiene que tomar el tiempo para analizar. Me gustaría muchísimo que todos vieran este video para todas las personas que se sienten hoy en un círculo cerrado, en una burbuja cerrada. Aquí llegó la Egi al canal, aquí llegó a esta comunidad de YouTube a decirle a las personas basta, basta de tanta envidia, basta de tanto odio, basta de tanto rencor, basta de tantas asesinas y asesinos, por el solo hecho de ver cómo las personas logran, cómo son felices y ustedes no.
hagan trabajo, hagan cosas bonitas y déjense de estar siendo asesinas y asesinos, porque simplemente, solamente ustedes se están dañando. El solamente de vivir detrás de un nombre que no son, el solamente estar detrás de la espalda de alguna persona día a día, tratando a ver cómo la hace sentir mal, eres la persona que está sufriendo. Tú eres la persona que estás en una burbuja llena de cosas oscuras que nunca vas a salir de ella. Mientras tanto, otras personas estamos haciendo cosas bonitas, estamos engrandeciendo nuestra vida y Dios siempre con nosotros dándole lo mejor. Yo les quiero decir que como todos los canales, mi canal también tiene muy poquita hate, pero tiene. Y les quiero decir en este video que aquí está la Iggy, fuerte, con Dios y muy feliz. Soy esa mujer que todo lo que quiere lo consigue con su trabajo y con mucha alegría y sonrisa. Conmigo me pueden decir lo que sea, me pueden hacer fotos como quiera. La verdad la sé yo, la verdad se las digo al mundo, la verdad la sabe Dios. Y sobre todo estoy muy feliz de tener este canal donde puedo expresar todo lo que yo quiera y lo que yo sienta. A todos los niños que hoy no están porque han perdido su vida, su batalla de seguir en esta vida, que hoy tal vez pudieran ser médicos, maestros, ayudando y viviendo su vida, y por personas que son haters, por personas como ustedes que hacen la maldad, por personas burlonas, por personas faltas de respeto, hoy están muertas, no están con nosotros por culpa de personas asesinas sin alma, asesinas de la lengua, asesinas de las manos, escribiendo y tratando de llevarse al infierno como viven a ustedes, a personas que sí son capaces de aportar algo a la sociedad. Vergüenza debería de darle a todas las haters, a todas las personas que hacen bullying, a todas las personas que se ríen de los homosexuales, de las personas mayores, a todas las personas que se ríen de niños. Ustedes son una vergüenza y es una lástima que muchas personas luchan por vivir y ustedes tienen vida y son unas personas escorias, malas, asesinas, que pueden llegar a cometer el peor crimen. Para ustedes, ojalá que la justicia tomara cartas en el asunto. Ojalá que todas las haters y hembras, mujeres, aprendan a respetar y a tener su propia vida. Y nadie tiene la culpa que ustedes viven una vida triste, una vida muy sola, una vida muy vacía, que lo único que las entretiene es ir detrás de personas famosas que logran cosas y que son felices. Abajo el bullying, abajo y bien lejos las haters, abajo los asesinos y asesinas, así como son esas personas capaces de matar a niños, a personas mayores, a quien sea, muchas veces hasta su propia familia, por tratar de llenar ese vacío de amargura y soledad que tienen adentro. Bullying más hate es igual asesina, asesino. Esa es la palabra que yo le pongo. Ojalá que todas las personas tengan la fortaleza que tengo yo para afrontar todo lo que venga a mi vida, siempre con una sonrisa feliz. Y ya saben, pierden su tiempo si pasan por aquí pensando que se van a sentir mal la Iggy. Quiero decirles que muchas veces lo que sucede malo forma parte de muchas cosas buenas. En mi caso me hace muy bien porque la RH, la Iggy, se ha convertido en una persona famosa, en una youtuber grande, gracias a que las han mencionado muchas veces. ¿Quién es la Iggy? Y cuando vienen a mi canal, ya saben que soy una persona honesta, una persona que simplemente es una youtuber que expresa lo bueno y lo malo de la vida y que quiere que todas las personas tengan vida y salud. Que Dios bendiga a todos los niños, a todas las personas, y ojalá que toda esa gente se reúna en un lugar, en su propio infierno, y deje de dañar la sociedad. Cuiden a sus hijos, cuiden a sus niños, háblenle mucho y díganle de esas personas asesinas. Les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo video con tu youtuber favorita, la Iggy, la reina de YouTube.
esta mujer que siempre toca temas importantes que yo creo que se deben de tocar para que estén los niños salvos y muchas personas. Recuerde, sonría, sé feliz, vive la vida y vive intensamente. Y recuerda ponerte atrás las personas que tienen simplemente que ir atrás. Besitos.